No me gusta ver videos de miedo, ¿ok? Lo hago por ustedes. Lo hago por ustedes, ¿ok? Que claro quede. Que claro quede. Adiante al cel. Lo Hace malo unos de este días hijo de compartí en mi perra es que canal si pone secundario un jumpscare, documental güey. y más, un escalofriante caso. El día de hoy lo retomaremos por completo, ya que hay nuevas actualizaciones que son realmente aterradoras. ¿Listos? Así es que si aún desconoces el escalofriante caso de Se Mario, te no va el te calzón. preocupes. Lo traigo. Enseguida te explicaré cada detalle de lo que se está viviendo al interior de este negocio. Espérame. La historia que estás por ver y escuchar me fue enviada reiteradas veces a mi correo. Una historia bajo la tutela de Mario Lara, un joven mexicano que en los últimos días ha vivido una experiencia sumamente aterradora. Es justo en la dulcería de su propiedad donde ha comenzado a presentarse algo de lo que hasta la fecha no ha podido olvidar. Anuncio. Y es que todo comenzaba luego de que una alerta en su celular le avisara de Ya, un ya vi, ya extraño estoy viendo, movimiento perdón. registrado Gente, a por una ver, de las... tenía que subir la historia, ¿ok? Tenía que subir la historia, ¿ok? Perdón. Tenía que subir la historia, güey, no me estén gritando, ¿ok? Anuncio. Me espero. Regrésalo. Gente, ni da miedo esa parte, va un minuto, tranquilos. Pendiente al cel, pendiente a ti, pendiente si subes una Tori. ¿Ya? ¿Ya pasó el anuncio? Vamos. Cámaras de seguridad instalada justo en el pasillo principal. Ah, está horrible. Al revisar justo la imagen que dicha alerta acompañaba, simplemente su sangre se heló de inmediato. Este es el registro en cuestión. Tengo miedo de asustarme y pegarme con el micrófono. Vamos, vamos, vamos. Ah, no mames. Pendejo, pendejo, no lo había visto. Pendejo, pendejo, pendejo. Pendejo, pendejo, ya. La noche siguiente era totalmente insostenible. Y es que curiosamente, justo en el mismo sitio donde aparecía aquel escalofriante rostro, una de las piñatas del local amanecería tirada. Siguiendo las recomendaciones de varios de sus conocidos, decidió encender veladoras al... Yo no puedo con esta mierda. Yo no puedo. No da miedo, pero los pinches yo, o sea, tú me puedes decir que me vas a asustar y me voy a asustar. Me asustó tu grito. Pie de la piñata, solicitando además los servicios de un sacerdote para bendecir el local. Santísima madre. Yo no quiero, güey. Estoy viendo aquí en el OBS, sí lo estoy viendo, pero me da miedo, menos miedo en el OBS, ¿ok? Ya. Ya estoy esperando el pinche jumpscare, güey, ya. Aviéntalo. ¡Venla, venla! Y tu novia pasa hace el rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. ¡Páleselo cuatro! Pero las cosas al interior de la dulcería parecían no tener tregua. Un nuevo testimonio sería compartido por Mario la mañana siguiente. Gente, sí estoy viendo, es que aquí tengo mi OBS. O sea, aquí, si yo veo por acá, estoy viendo mi misma pantalla. Me veo a mí misma, hola. ¿Ok? Para que sepan que sí lo estoy viendo, pero me da menos miedo verme a mí a través de... No sé, no me cuestiones.
Goza el video. Si no, ¿por qué me hubiera asustado? ¿Qué? Lo que verás enseguida es una transmisión en directo. Tuve que cortar ciertas partes para no dejar un video tan largo. Toma en cuenta que el video original no tuvo ningún corte. Es importante no olvidar esto por los escalofriantes registros que verás en él. ¡Turururururu! ¿Te habló Cufanito? ¿Qué dice Cufanito? El día siguiente, pues estaba la piñata susodicha. Esta piñata que tenemos acá. Entonces, por eso es de que es la piñata sospechosa. Ah, ya la hemos tenido en observación y... Güey, ¿quién chingados hace una piñata así, güey? ¿Cuál es el tema de la fiesta? ¿Cuál es el tema de la fiesta, güey? ¿Cuál es el tema de la fiesta para que hagan una piñata así? No entiendo. Y la hemos tenido al fondo, en la bodega. Esa guardada, pues no, ya no está en venta. Y... ¿Es Moana? Dice que 50 subs si lo ves de frente. Cufanito, me hacen falta, pero es que no me quiero... No, se me va a bajar la presión, y de por sí ya me duele la cabeza. Y pues aquí en este baño pues no hay cámaras, entonces aquí no podemos vigilarla. Pero lo raro es de que otra vez hoy amaneció tirada. Porque esta piñata yo la dejé parada. ¿Parada? La dejé... ¿Por qué la tocas, güey? ¡Ay, me está viendo! Te voy a levantar. ¡Su putísima madre! Yo la dejé así. Y la dejé encerrada. A lo mejor tembló. A lo mejor tembló, ¿no? Y, pues hoy llego y le abro. ¿Yo busqué? Y pues estaba tirada, estaba acá tirada así. Imagínense que yo hubiera estado tirada otra vez. ¡Pendiente, Alcel! Así como la vieron ahorita, así estaba. Y entonces, ¡ya, hija de perra! ¡Ya! ¡No voy a pasar ahí, cabrón! ¡Ya! Entonces... ¡Se va a caer! ¿La dejo así? ¡No, ya! ¡Se va a caer, güey! Estoy casi segura que se va a caer, güey. ¡Se va a caer! ¡Se va a escuchar! ¡Sí, verdad! Cierra la cola. Pendiente, Alcel, pendiente. Sí, gente, sí estoy viendo. O sea, me tapo los ojos, pero no sé si ven que estoy así. ¿Entiendes? Sí veo, güey. Sí veo, pero me da seguridad. Me da seguridad estar así, no sé por qué. Se los juro que sí estoy viendo. Si no, ¿cómo me asustaría? Si no, ¿cómo chingados me asustaría aquí? La dejo así y o sea, siempre que la hemos dejado acá, sale y vuelve a aparecer, siempre tirada. Bueno, vamos a revisar a ver. Va a estar tirada, güey, le va a hacer así la pinche Moana cricosa. Le va a hacer así. Ay, quiero ver esa chingadera. Es más fake. Aunque sea fake, me asusta. A ver si por alguna razón. Pendiente al cel, pendiente a ti. Pendiente a si subes una Tori. No, ahí está. Ahí está parada todavía. Parada. Ya mandé a pedir más cámaras porque vamos a instalar cámaras allá y vamos a instalar cámaras acá para que vigilen esta zona. Y vamos a volver a colgar. Es que aquí lo que me preocupa es que no está sospechando de las demás piñatas. A lo mejor las demás piñatas también estaban de acuerdo con ella y le tiraban paro por abrir la puerta y todo ese pedo. Nada más la culpan a ella. Pues ya. Esa se ve medio culera, güey, la del Pikachu cricoso. Pues estar vigilando, ¿no? A ver qué onda. No sé si ustedes me pueden recomendar algo. ¡No! Dice Pau que ¿por qué no la quemo? Pues es que a mí me da miedo, pues, me da miedo
meterme en... En pedos legales, ¿no? Me da miedo en pedos legales. Pues quemar, digo, no soy muy fanático de creer en esas cosas, pues, pero... Pero, pues, no sé. No será hecho... No, de hecho, las patas no están bien hechas. ¿Esto fue grabado o esto fue en vivo? Porque veo que alguien está comentando. Veo que alguien está comentando. ¿Fue en vivo esto? En vivo, ¿verdad? Ok. ¿Y por qué un güey, de una tienda de piñatas dice, ah, huevo, un stream? ¡Qué interesante! Las patas están muy aguadas. Mira, vamos a... Me dijo eso a mí, Mira, güey, yo sé que no he ido al gym, pero... Vamos a ver las... Lo que les dije. Esto fue seguido, ¿verdad? O sea, en vivo no hubo cortes, no hubo nada. ¡Dio! Cuando se fue a dar la vuelta, allá con el Pikachu, con el Pikachu cricoso, alguien pudo haber entrado a acostar a la piñata. No que no crean esto, no me voy a hacer nada. Sí creo, respeto, el respeto ajeno al derecho es la paz, ¿ok? Pero puede ser, ajá, ¿sí me entienden? Ay, mi corazón. ¡Denle un Oscar a este cabrón! ¡Ay, ay, mi corazón! ¡Denle un pinche Oscar a ese güey! ¡Ya, pendejo! De la piel, ¿eh? Porque enseña su color de piel. ¿Qué tiene que ver su color de piel con esto? Los fantasmas atacan a todos. Los fantasmas no se fijan en esas cosas. Atacan a todo. Piel chinita. No, creo que es mexicano. Se escucha mexicano. Chinita. Piel chinita. ¿Será? Pendiente al cel, pendiente a ti, pendiente a ese sueño. Bueno. Güey, ¿y por qué se acerca? ¿Por qué convive con el espíritu? ¿Por qué convive? Moana. Ah, sí, es Moana. Pensé que era mame de ustedes, güey. Sí, es Moana. Ahora entiendo por qué hizo todo este desmadre para subir las ventas. Quiero estar tirada siempre. Aunque, perdón que lo pause, es que muchas cosas pasan en mi cabeza, ¿ok? Aunque no sé por qué en su cabeza dice, piñata embrujada, chingón, voy a vender más. Cabrón, yo no me paro ahí ni de pedo. Ni de pedo compro una piñata de ahí. Ni a madrazos. No paso ni por el local. No hay publicidad mala. No, no tiene bien las patas. Eso puede ser una razón por la cual se cae. Pensé que iba a decir, eso puede ser una razón por la cual está poseída. Y tiene un espíritu adentro. Pero pues tampoco las tiene tan endeble. ¡No las estás tocando! ¡Qué pinche miedo! Aunque sí, sus zapatitos pues no están... No están muy buenos. Y pues sí, puede ser una razón por la cual se está cayendo. Pues ahí se agarra... Vamos a ver. ¡Ya, güey! Digo, pues es que no la veo. A ver... No, no.
También la está cocoreando, güey, la está cocoreando, le está tocando la pierna, le está pegando así. Yo también me emputaría si yo fuera una, si yo fuera una piñata. Yo también. ¿Qué le estás viendo ahí? ¿Qué le estás viendo ahí? Pues no es así que se caiga tan fácil, pues Gracias. Mario tenía la curiosidad de saber qué era lo que realmente estaba ocasionando tal extraño Y evento. falta ver lo más gacho. ¿Cómo? Fue ahí que ¿Cómo, se le cómo, ocurrió la cómo? idea de una transmisión en directo que documentara en tiempo real absolutamente todo lo que sucediera. Espérame, es que no quiero tomarle el agua cuando, sin ponerle pausa porque si sale un jumpscare me lo voy a tirar todo encima. Ahí está. Otra vez yo voy a hacer este en vivo, grabando la piñata, trato de acomodarla, se vea lo mejor posible y no quiero que se vaya a caer mi celular. Mi teoría es de que solo se mueve cuando no hay luz, entonces por eso voy a tener la puerta Ok. cerrada. ¿Eso es lo peor? ¿Esto es lo peor? ¿Esto es lo peor? ¿Esto es lo peor del video? ¿Esto es lo peor del video? Adelantaré unos minutos para que observen lo que sucede más tarde. ¡Ya! Pero antes, quiero que recuerden que aquella piñata se encuentra encerrada bajo llave. Gente, sí estoy viendo, coño. Sí estoy viendo. Dejo un agujerito para ver. Estoy viendo completamente todo. Nada más que a mí me gusta verlo así. ¿Ok? Absolutamente nadie se encuentra al interior. Muy atentos. ¡No! ¡Ah, mira, mira! ¡Waka, waka! ¡Mira, mira, sangre, guau! ¿Por qué estás africano? ¡Mira, mira, sangre! ¿Se resbaló? ¿Se resbaló por los pinches zapatos que no le quedan? ¡Mira, mira, sangre! ¡Borroca se! ¡Y de la mano, de la mano! ¡No! ¡De la mano, mira, qué borroca se! ¡Ya, ya acabó esta! ¡Ya, ya se acabó el video, ya! Ay, gente, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? ¿Ya qué pase? Che, 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 che. 3 días más tarde, justo el Pinche 18 de de cabeza, cómo me octubre, caigo Mario gorda, güey. compartiría textualmente lo siguiente. Siguen pasando cosas extrañas. Todo está lleno de largos cabellos negros. ¿Hay algún tipo de psicología o de algo de por qué me asusto cuando sé que viene un jumpscare? Por más que intento no asustarme, güey, por más que, de verdad, por más que intento no asustarme, no sé por qué eso. ¿Shock therapy? ¿Tú crees? Me acabo de asustar con unos perros platos, güey, de desechables, de ahí, Unicel. ¿Qué es? ¿Por qué me asusto por eso? Cualquier jumpscare me da un miedo, cabrón. Aunque sepa que va, aunque, porque tú sabes cuándo va a salir un jumpscare, como quiera me da miedo. Son reflejos. Sí, ¿verdad? Yo tengo muy buenos reflejos. Fuera de broma, fuera de broma, tengo muy buenos reflejos. ¿Será por eso? Eres un chihuahua.
Por puñetas. Ok. Jumpscare, no me da miedo, Finalmente está presente. ¿Alguien sabe si tenga alguna relación con los sucesos extraños? Jumpscare. Justo esa misma noche, Mario compartiría el siguiente post con un mensaje escalofriante. Era por el chat. Estamos bien. Ey. Estamos bien. Ey. Hubiera preferido no haber visto el video. Va a ser una larga noche para mí. Si son susceptibles, es mejor que no lo vean. Ya no tengo dudas. Las cámaras me enviaron alerta de movimientos hace 20 minutos. Luego parece que comenzaron a fallar. Y esto es... Anuncio. Me espero. Me espero, tranquilos. ¿Ya? Ok. Vamos a ver. Lo que sale. No, yo ni a madrazos voy a ver esto, güey. Pero ni a madrazos, cabrón. Mira. Ni de pedo. Ok. Solo hay una manera que yo vea esto. Vamos. 1, 2, 3, vamos. 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 ¡Ya, mierda! ¡Ay, qué hijo de puta, güey! ¡Qué hijo de puta! ¡No mames! ¡Ay, pone play ya! ¡Que se vaya! ¡No! ¿Qué pedo con ese pinche sonido, güey? ¿Por qué ponen esos sonidos? ¡Está bien mierda! ¡Y no quiero ver! ¿Qué demonios crees que...? Ya, no mames, güey. ¡No me jodas, güey! ¡No me jodas! Es que ¿sabes qué es el problema? El problema es el pinche sonido que le ponen. Se escucha horrible y dura muchísimo. Míralo bien, lo vi completo, ¿eh? O sea, yo sé que es fake. ¿Ok? Yo sé que es fake. Pero como quiera me da miedo, o sea, no me da miedo, me asusta. O sea, el jumpscare y el sonido. ¿Falta lo peor?
¿Todavía falta? No mames, hay parte 2. No, no mames, güey, no mames. Estoy lista. Estoy lista, estoy lista. Mi mamá y la chona. Vamos. Vamos. Que pudo haber sido aquello captado justo frente a los sensores de movimiento de la cámara. Sí estoy viendo, ¿ok? ¡Ya! Un rostro totalmente ¡Vete! escalofriante. ¡Ya! ¡Quítenla, güey! ¡Se ve Pero si creías que las cosas no podían empeorar. ¡Quita la música! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¿La quito? ¡Da más miedo a tus gritos! Espera ver lo que Mario logró documentar No, güey, luego es que de todavía hay tener el más, güey, todavía atrevimiento hay de más. explorar la Pendejo, todavía hay más, dulcería cabrón, durante. no. Tengo una solución. Les voy a quitar la música a ustedes, pero no a mí. Yo sí lo voy a escuchar. Se las canto ahí, se las canto. ¿Ok? Vamos, vamos. Gonza, gracias por las 10 subs. Te quiero mucho. Yo traigo la música, güey. Yo no sé ustedes. Yo ustedes no sé si la traen o no. Yo la traigo a todísima madre aquí. Pónganla, culos. ¿Culos? ¿Culos? ¿No que no? Le bajo, pero, le bajo, le bajo. ¿Ahí está bien? ¿Qué otra canción estará buena? ¿Qué otra canción estará buena? No. ¿Con qué canción no te puede dar miedo algo? ¿Con qué canción desarmas a cualquier miedo, güey? Ahí te va. Ahí te va, ¿cuál? ¿Con cuál? Ahí te va. Si tú ya no me amas como antes. ¿Okay? De una noche a través de un directo. Te pido por favor que a través de los siguientes minutos no pierdas en lo absoluto cada detalle. Pendejo. Es que, güey, yo no me perdí ningún detalle, pero es que tú pones jumpscares, güey. Tú, de cabeza, tú no juegas limpio. Tú no juegas limpio, siente tu liga. Siente tu liga, juega limpio. Tú no haces eso, güey. Tú no sientes tu liga y no juegas limpio. Porque pones pinches jumpscares donde no debería de haber, cabrón. Ese es el problema. Y tú okay. Súbele la música, ¿ya subí? ¿Ahí está? ¿Ahí se escucha bien? Modeladores, por el amor de Dios. ¡Por el amor de Deus! Está bien, ok. Atentos. ¿Por qué no corta este pedo? Esto fue en directo, ¿verdad? Fue en directo. ¡Ay, qué rico! ¿Qué sabor? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Vamos. Está muy fuerte la música. ¡Ah, qué la chingada madre, güey!
Ya le bajé. Hashtag miedo, hashtag terror, hashtag Ozuna. Gente, la música es porque tengo miedo, ¿ok? Yo se las puedo quitar a ustedes y escucharla yo sola. Enamorarme, bebé. Voy a... Uy, se escuchó. Ok, ahí va. Esto me gusta porque es de día. Me gusta que es de día. Me encantan las películas de miedo que son de día, ¿eh? Siento que es un miedo diferente. Es un miedo psicológico que se te mete en la pinche cabeza. Ese ya lo vi. Vamos a cambiar el video porque una persona ya lo vio. Su puta madre, las servilletas mata. Las servilletas asesinas, güey. Las servilletas asesinas. Son platos. ¿Ves? ¿Ves? Yo me asusté con los platos y ¿ves que sí son asesinos? ¿Ves que sí son malos? ¿Sí son malos? Yo sabía, yo sabía. Oigan, si ¿sí saben que no piso el piso con mi silla, güey? ¡Está horrible! ¡Vamos! ¿No piso? ¿Qué es un chaneque? O sea, entiendo que es alguien chiquito, pero en sí, ¿qué es? ¿Eh? Como un duende. Ok. Lo plato, asesino. A ver, a ver. A ver si hay edición. Yo voy a juzgar. ¿Hay edición o no? No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Sale muy perfecto de ahí. No lo sé, Rick, ¿eh? Cari Ortiz, gracias por el host. Te mando un abrazo. Patitas, ¿para qué me sirven? A chingar a su madre. ¡Adiós, concha su madre! No, esa pinche foto me da miedo, güey. Simplemente alertaría a Mario a través de su celular. Indicaba movimiento. Apex, gente, cuando sea lo de Apex me van a marcar. ¡No sean necios! Me van a marcar, ¿ok? La dulcería. Pero lo más escalofriante es que era en la madrugada. Oye, qué cool esa señora, ¿eh? Porque se asustó con unos platos. Oigan. Yo sé que me ven bien tranquila, me ven bien tranquila y bien así, pero lo que yo escucho es esto. Yo ando toda madre, miedo aquí no hay. Miedo aquí no existe. Jumpscare en 3, 2, 1. Fue en ese momento que un escalofrío recorría su cuerpo y el temor de abrir la aplicación, revisar la evidencia y ver qué era lo que esta vez activaba la alerta de movimiento. El guerrilla, dos por la sub. En este punto totalmente traumatizado. No me da miedo, pero me da como ñañaras. ¿Hay no más? Observen para que se enteren de lo que hablo. ¿Hay más? Muy atentos. ¿Cómo se llama esa canción? Te digo. Quiero más. O sea, no que yo quiero más, así se llama. Ahora voy a escuchar la de Síguelo bailando, mami, lo que tú quieras. Síguelo bailando, no mames.
¡Ah, la chingada! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Oye! Amigo, mujer. Tiene una buena manta con esa. Oye, no, sí está raro esto. Esta es. Ponla, espérate, estoy procesando lo que acabo de ver. Al principio estaba muy falso, después empezó a agarrar super velocidad, extra power. No mames, cabrón. Sola. O sole, o solo. Sole. No mames. ¿Qué demonios pudo haber ocasionado esto? ¿Un taladro? ¿Un taladro de arriba? ¿No? ¿Puede ser? Fue el aire. Sí, güey. Sí, ¿y por qué este no se mueve? ¿Por qué el ratón no se mueve y no baila? ¿Un taladro, güey? Oigan. Un segundo. Ok. Ahí va. Ok. Listo. Vamos. ¿Cómo es que esta piñata gira de la nada a una velocidad total? ¿Qué opinamos desmedida? De esto? ¿Qué opinamos de esto? ¿Teorías conspirativas? No, pendejo. No, güey, no. ¿Cómo es que se movió la silla, güey? Esta vez no fui yo. ¿Cómo que se movió? Mándame clip.